Ha sido wow, mi atajador oficial de acá. Gracias. Sí, a ella ya le hicimos una nota. No, muero. Otra vez. Ay, Dios mío. Bueno, estoy con Gwen, ¿no? Una esplenditud de esta señorita que no se puede creer. Gwen, ¿de qué se trata tu atuendo de hoy? Para explicar un poco lo que también es la temática del evento, visual que es un estilo de moda en Japón, que va más con lo que es el tema del rock, el metal, ¿verdad? Que se puede escuchar también un poco en la cultura. Y yo también anuncié un look que he basado en un vocalista justamente llamado Hai, que es vocalista de la banda Black Cancer. Ellos también lo conocí, el J-Rock, que es muy llamado. Ay, muero. J-Well, decime una cosa. Yo la vez pasada te vi a vos con unos colores de ojos diferentes. ¿Cuántos lentes de contacto lo que tenés? Hoy te veo con unos ojos rojos. No es de tomar, es un lente de contacto. Estoy muy segura. No, los lentes es parte del atuendo, es parte de la impresión que quieres causar. Bastante. El evento de Visual Shock. Entonces, también dije, bueno, ya que va con el tema de mi traje, voy a poner unos lentes rojos para que tome más impresión. Bueno, esta señorita es la cantante de un grupo que se llama Final Fire. Que es una onda, una onda glam, ¿cómo es? Ahora nos dedicamos a estar tocando en eventos de esta temática. Hacemos también cover de animaciones japonesas, ¿verdad? Y yo también lo conozco, entonces es algo muy original para mí también. En japonés. ¿Y vos te fuiste a Japón? No. Ay, no. Mi sueño es en Japón. Una japonesa en Asunción, impresionante. Me encantaría ver en Japón. A un grupo así ya tuve la oportunidad de venir a Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, disfrutar. Una lavanda aquí con lo que es. ¿Y tienen mucho apoyo acá ustedes, todo este movimiento que están generando? ¿Se prende la gente con esto, no sé, empresas, algo para que apoyen? La verdad que también desde el primer evento hemos logrado también hacer con las chicas, pero ellas están haciendo remando, la verdad. Entonces, esperamos que con este evento pueda atraer un poco más también público, porque es algo nuevo, novedoso, y yo también quiero siempre aclarar como de hombre, diciendo que es algo divertido, es un hobby, o sea, es también parte de mi trabajo, lo que yo hago, entonces también para divertirme. Este es un evento para toda la familia, ¿verdad? Aquí sí, ya no sé si vieron, ya hay también. Porque te hablo de ahora que tienen, están vestidas con la moda. Bueno, muchas gracias, Juan. Estás hermosísima y que rompan todo hoy en el escenario. Muchísimas gracias a vos. Y un saludo a Pato, a Miguel y a Lu. A Andy también y a los chicos, a los camarógrafos, siempre son muy amigos. Gracias. Buenísimo. ¿Qué? Me muero.